Creo que uno, como lo dice Noam Chomsky, uno de los puntos claves para seguir controlando y que el éxito sea del capitalismo siga tan penetrante es el miedo. Entonces, el impacto que tiene tu consumo en otras personas que no estás viendo. Porque, por supuesto, los comerciales no te ponen a la mujer explotada en la India o a los niños y niñas que están trabajando en la India haciendo tu blusa. Que Marx en realidad planteaba que incluso, como dices, o sea, estos elementos tecnológicos y estos avances científicos sirven para la lucha, ¿no? Para, o sea, él los concibe incluso como herramientas para luchar contra el sistema. Bienvenida, Yael, a este episodio del podcast Parresia. Estamos en el episodio número 52. Que como los grabamos antes, siempre se me va la onda. ¿Cómo estás? Muy bien, yo feliz de estar aquí, de platicar estos temas que me apasionan. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias. Me gustaría darte un breve espacio para que te presentes para quien a lo mejor no vio el video anterior. Ya hay un video en el canal con Yael. Okay. Pero para quien no lo haya visto, para quien no te ubique, para quien no te conozca, que te presentes, que nos digas un poco qué has estado trabajando, etcétera. Claro. Bueno, mi nombre es Yael Arroyo, soy economista de base, profesión que amo, como ya lo dije anteriormente. Luego me enfoqué un poquito a las ciencias políticas, tuve una maestría en ciencias políticas y coincidimos con Javi en el doctorado en Flaxon, Argentina, en ciencias sociales. Y aparte doy clase y monté en sociedad una consultoría que se dedica a dar asesoría a municipios y al sector privado también en proyectos socioeconómicos de desarrollo con perspectiva de género. Más o menos trabajo temas de economía feminista, feminización, particularmente feminización de la pobreza, y en eso ando. Buenísimo. La vez pasada hablábamos un poco sobre qué significa en el sentido general economía y como que se fue orientando a esto del sistema capitalista, ¿no? Uh-huh. Y cuando íbamos hablando pensé como en dos cosas. En este texto de realismo capitalista de Mark Fisher, uh-huh, donde nos dice que el capitalismo se ha plantado como el fin de los tiempos, ¿no? Como de ya llegamos por fin al desarrollo, ya llegamos a este punto de la historia en el que ya como que se nos hace difícil pensar que va a haber algo después del capitalismo, ¿no? Y esto es en parte por la ideología capitalista que nos bombardea por todas partes con esta idea de que estamos alcanzando el éxito, el desarrollo, etc. Y que también de cierta manera ha incorporado las críticas al capitalismo, las ha absorbido y como que pareciera en la superficialidad ser crítico consigo mismo, cuando me parece que no es así. Uh-huh. Ese es un punto. Y por otro lado, el punto de no sé, cuando hablamos de capitalismo y estas críticas de capitalismo, lo primero que surge es, eres marxista, ¿no? Seguro eres marxista con iPhone. Y pregúntate por ahí qué piensas de esas cosas, ¿no? De eso que se dice, que sé que es un prejuicio, pero me gustaría como desarrollarlo un poco más. Claro. El primer punto en el realismo del capitalismo de Fisher, lo que quisiera plantear sobre todo es esto: estamos tan alienados al sistema que creemos que es la única alternativa posible a vida y por haber. Pero olvidamos que antes del capitalismo, bueno, ahorita neoliberalismo, capitalismo, pero antes del capitalismo había otros modos de producción o sistemas de producción que inclusive eran aún más aterradores que el capitalismo, ¿no? Teníamos el feudalismo, teníamos la esclavitud, que considerábamos no se iba a erradicar, o se consideraba en ese tiempo no se iba a erradicar, no se iba a eliminar, porque lo vamos normalizando, ¿no? Estas normalizaciones, como nos pasa con la violencia, lo vamos normalizando y pensamos que eso es lo que hay y no le vemos más allá críticas. Sin embargo, pasó, ¿no? La esclavitud se abolió, el feudalismo en ciertos aspectos, ¿no? Tenemos como ahora un feudalismo tal vez más evolucionado, y hemos ido desarrollando otras nuevas formas de producción. Sin embargo, como no conocemos economías o modelos alternos, pensamos que es imposible de hacerlo, pero a mí el ejemplo que me encanta poner es el de la Tosepa en Cuetzalan, ¿no? Esa gran cooperativa con más de 35 mil afiliados, en donde justamente se cooperan
Hay un banco en donde entre ellos mismos se prestan, hay sostenibilidad del medio ambiente, generan sus propios ingresos, rescatan su lengua, ¿no? Más son modelos de éxitos alternos. Y en algunos de ellos, por ejemplo, está la economía social y solidaria, ¿no? En donde a lo mejor tenemos como base el intercambio, el trueque rescatado de los prehispánicos. Entonces, por ejemplo, si podemos hacer bancos de tiempo en donde no tengo recurso para pagarte, pero sí tengo mi tiempo, ¿no? Entonces, a lo mejor necesito que me cuides a mi hijo y a mi hija, y a cambio yo te arreglo el baño de tu casa o te cocino, ¿no? Esos modelos de cooperatividad en los que no estamos a veces tan involucrados han funcionado, y hay grandes modelos de éxito que esos no los ponen en la pantalla, ni en los libros, ni en las revistas de desarrollo, ¿no? Entonces, pensar, tenemos una mente como muy dual, en solo en términos binarios, ¿no? De lo posible y no lo posible. Entonces, lo que no es posible, pensamos que no está en nuestra gama. Y pensar en términos binarios, justamente es lo que el capitalismo nos ha generado. Sin embargo, hay otras alternativas que no conocemos, y yo invitaría a pensar en esos tiempos en donde había esclavitud. Y se consideraba que era normal, ¿no? Entonces, ahora tenemos una nueva clase de esclavitud o tipo de esclavitud, y creo que podemos pensar en modelos alternativos y darles una puerta, ¿no? de esperanza un poco, ¿no? Y luego, con respecto a Marx, creo que tenemos una visión, aunque Marx era alemán, tenemos una versión muy eurocéntrica de, insisto, de lo que es desarrollo, y creemos que estadounidense también, y creemos que todo lo que tiene que ver con Marx y con el comunismo es malo, ¿no? Es malo. Yo me he topado en muchos debates en los que nadie quiere ser comunista, ¿no? Pero cuando les preguntas, ¿has leído algo acerca del comunismo? Difícilmente te lo logran explicar, porque son modelos que ni siquiera son puros. Creo que ningún modelo en este momento es puro, ¿no? Digamos, el neoliberalismo te pugna por el libre funcionamiento del mercado. Sin embargo, para que el mercado funcione, ha necesitado del Estado. O sea, no hay un modelo puro ahorita en donde... ¿En qué país gobierna solo el mercado, ¿no? El Estado de cierta forma interviene, aunque sea para seguir generando los mismos intereses de las grandes empresas, pero interviene, ¿no? No ha habido un modelo como tal puro. Cuando, por ejemplo, ponen el caso de Cuba, no queremos ser como los cubanos, no queremos ser como los venezolanos, como Miedo, ¿no? Por ejemplo, no tomamos en consideración los índices, por ejemplo, de desarrollo humano que tiene Cuba. Cuba abolió desde hace mucho tiempo la hambruna. En México, siendo capitalistas, tenemos niños que se mueren de hambre todos los días. A lo que voy es justo pensar en términos binarios, nos cierra la mente. A ver, Cuba tiene muchos problemas, pero también tiene muchas ventajas que no vemos de desarrollo, como los índices, como la salud, como tiene el 100% de su población alfabetizada, ¿no? Por ejemplo. ¿Tiene otros problemas en cuanto a democracia? Sí, pero entonces pensarlo en términos binarios, ¿es bueno o malo? Como nos lo presenta la visión estadounidense, desde mi punto de vista es sesgado, ¿no? Venezuela, por consiguiente. Sin embargo, no vemos más allá de lo que ha sucedido en esos países en donde el intervencionismo ha sido muy claro, ¿no? ¿Qué sería de Cuba sin el bloqueo, y qué sería de Venezuela sin el bloqueo? No lo sabemos, pero seguramente sí tendrían otra realidad muy distinta a la que viven. Por supuesto que se imbrica, se mezcla con algunas ineficiencias de algunos gobiernos, sí, pero las realidades no son comparables cuando tienes un fuerte intervencionismo, ¿no? Entonces, tenemos un miedo muy grande a otros modelos de desarrollo, y tenemos mucho miedo porque la idea es, me van a quitar lo que tengo, ¿no? Si entro el comunismo, la propiedad privada no va a existir, y entonces me van a quitar esto poquito que me ha costado. Y entonces, creo que uno, como lo dice Noam Chomsky, uno de los puntos claves para seguir controlando y que el éxito sea del capitalismo siga tan penetrante es el miedo de las personas. Manejar el miedo de las personas es fundamental para que se sigan reproduciendo modelos de desarrollo, ¿no? O este modelo de desarrollo. Cuando dices Marx y un iPhone, que es contradictorio, yo lo que diría es que la esclavitud se abolió con los mismos
instrumentos de tortura utilizado por los capitalistas, ¿no? Utilizas esos instrumentos para poder combatir al sistema. Desde mi punto de vista, no están peleados. Y creo que tenemos un profundo miedo que tendríamos que analizar. Ese profundo miedo al comunismo, a ser Venezuela, al capitalismo, al marxismo, tendremos que analizarlo desde dónde lo estamos viendo y cuáles son los modelos que han aplicado de desarrollo, que han funcionado, perdón, pero yo podría ponerte como ejemplo que la Venezuela de Chávez creció a tasas de 8% anual. Eso nadie en Latinoamérica lo ha logrado. En algún año creció al 9% anual, ¿no? Pues sí, la retórica de Chávez era bastante extraña, pero ¿quién te dice que Chávez era el malo? ¿Desde dónde te dicen que Chávez es el malo? Desde Estados Unidos y desde Europa, ¿no? Las realidades latinoamericanas, como tanto vimos en debate, tienen su particularidad, ¿no? Tú no puedes, bueno, sí puedes, pero digamos, no puedes pensar en un modelo de éxito si vas a Europa, viajas, y entonces eso que funcionó en Europa lo quieres así tal cual implementar en América Latina, ¿no? Cuando tenemos realidades totalmente distintas. Invitaría yo a pensar en esos miedos de que tenemos, de que se nos quite eso que consideramos propio, que no es tan propio porque lo has obtenido a base de comunidad, ¿no? Digamos, si tú me preguntas, desde mi perspectiva, desde mi punto muy personal, habrá quien lo debata, ni el mercado ni el Estado han funcionado, ¿no? Ningún modelo ha sido puro, ¿no? El socialismo ha quebrado inclusive por corrupción, ¿no? Muchas ideas de comunismo han quebrado por intervencionismos, ¿qué sería sin ellos? Pero pensemos más allá, ¿no? Más allá del miedo, ¿qué sucedería si cooperamos más, ¿no? Te digo que insisto en que te lo dicen como de una forma muy idílica, sin embargo hay modelos que han funcionado así. La perspectiva del miedo manejada en nosotros y en ese es por un lado, y la otra perspectiva que se nos plantea mucho en el capitalismo es esta clasificación de ciudadanos, ¿no? Tenemos una categoría de ciudadanos, los que valen y los que no valen. Si yo estudio un doctorado en el extranjero, valgo más que alguien que lo estudia en el nacional. Entonces, cuando nosotros categorizamos a las personas, eso lo hace mucho el capitalismo, nos sentimos superiores por alguna u otra razón, ¿no? Superiores porque consumo más, superiores porque estudio un doctorado, superiores porque estudio en una universidad privada en lugar de una pública, y esas categorizaciones que nos vamos haciendo de la sociedad hacen que cada vez nos dividamos, ¿no? Entonces, si tú opinas y dices, es que me considero marxista, ¿no?, estás fuera de esa categoría que no consume, entonces no eres tan superior como yo que tengo un iPhone o que estudio en una universidad privada. Los términos binarios en la economía, en la sociedad, en la sociología, creo que justo lo que están haciendo es hacer estos polos, ¿no? Los considerados de izquierda, los considerados de derecha, y particularmente en esta categoría de superioridad que creemos que somos como ciudadanos, como personas, ¿no? Y donde la diversidad no cabe, y si no piensas como yo, entonces eres el chairo de mierda, ¿no? Por ejemplo, no sé si se pueda decir, no serías el derechairo de mierda. Manejar los miedos y manejar, quitarnos esas categorías de superioridad es algo que también el capitalismo ha sabido hacer muy bien, ¿no? Entonces nos estamos peleando, pero no estamos viendo, estamos peleando entre humanos, pero no estamos viendo hacia arriba que es el sistema, ¿no? Exacto. A mí me parece eso, ¿no? Que al sistema le basta con crear etiquetas, lanzarlas al campo de batalla, que vendría a ser la sociedad. Eres un chairo, eres un facho, ¿no? Que si eres pro aborto, que si eres pro vida, que si eres conservador, progresista, etc. O sea, lanza una serie de etiquetas con las que nos estamos peleando en la periferia. Y el sistema, digamos, ha encontrado eso como una manera bastante eficiente, ¿no? De permanecer de la misma manera, porque como estamos peleando en la periferia, el centro se mantiene intacto. Por lo tanto, el sistema funciona, ¿no? Funciona, o sea, funciona. Así ha funcionado su camino, ¿no? Y eso es lo que no nos paramos a pensar, ¿no? Sino entonces, soy tú contra mí, yo contra ti, y entonces aquí estamos y el sistema sigue reproduciéndose, ¿no? Lo seguimos alimentando.
Claro. Justo. Claro, claro. Y esta crítica que se hace como de Marx, ¿no? De, pero tienes un iPhone, o sea, te dices marxista y eres un iPhone, eres hipócrita, ¿no? O apenas vi un post de una persona libertaria, que también te quiero preguntar como por los libertarios, ¿no? Claro. Pero que ponía esto, ¿no? De que la crisis la paguen los zurdos que tienen iPhone. O sea, como si fuera una incongruencia que fueras marxista y tuvieras un iPhone. Y pues yo pensaba como, bueno, pero eso es no haber leído a Marx, ¿no? Claro. Porque Marx en realidad planteaba que incluso, como dices, o sea, estos elementos tecnológicos y estos avances científicos sirven para la lucha, ¿no? Para, o sea, él los concibe incluso como herramientas para luchar contra el sistema. Y que aparte los produces. No se opone al desarrollo. Como que a veces creo que cuando pensamos en Marx es como el miedo, como dices, ¿no? El miedo de... Es que si somos marxistas nos vamos a volver a las cavernas y, sí, sí, sí. Y vivir como primitivos y así, ¿no? Porque hay un gran desconocimiento de Marx. Y aparte el idioma no ayuda mucho. Pues escribió en alemán, en inglés, y las traducciones cuando se hacen a Latinoamérica cuestan trabajo, y sobre todo con términos. Aunque tengas al mejor traductor, ¿no? O sea, hay etiquetas que no puedes traducir, ¿no? O sea, ¿cómo traduces a alguien Pachamama? Al francés, o cómo traduces Pachamama al inglés, ¿no? O sea, podrías decir madre tierra, pero toda la implicación, la cosmovisión que tiene ese término es bastante complicado. Lo mismo pasa con el marxismo desde mi punto de vista. Para empezar, muy pocas personas lo leen y es difícil de entender, es complicado de entender, no es tan sencillo. En la universidad nosotros tuvimos 3-4 semestres o 4 cuatrimestres para estudiar los tomos del Capital, ¿no? Entonces no son etiquetas tan sencillas, y después interpretarlo es aún más, ¿no? Sin embargo, como fuerza de trabajo contribuimos a producir esos bienes y servicios. Es decir, si alguien tuvo la idea, pero no fue de una sola persona, es decir, quien creó un iPhone o quien tiene la idea de la categoría de iPhone necesitó de fuerza de trabajo para poder conducirla, y además de otras ideas, ¿no? O sea, de otras ideas, ¿no? Sí se le da el mayor peso a Steve Jobs, por supuesto, ¿no? Porque fue el de la idea. Sin embargo, no se hubiera materializado sin otros pensadores y pensadoras y sin la fuerza de trabajo, ¿no? Entonces, son herramientas que son difíciles. Sin embargo, yo te puedo decir que conozco a personas que tratan de salirse del sistema y que inclusive no tienen celulares, ¿no? Y entonces, ¿cómo te comunicas con ellos? Pues sabes que, a ver, en mi casa estoy en tal hora, así me tocas, ¿no? Hay personas, y entonces ellas sí son consideradas realmente antisistemas. Sí, pero si no utilizamos las herramientas que nos manejan, ¿cómo lo comunicamos? Nos cuesta más trabajo, y yo creo que también hemos contribuido para, ¿no? Con nuestro trabajo contribuimos a que esto se desarrolle, es decir, somos parte de eso. No, yo sí estoy en desacuerdo con las ideas centralistas en que solo una persona se lleva el crédito, ¿no? Uh-huh. Es la sociedad lo que ha construido. La sociedad en general ha construido las tecnologías, sí desarrollada por investigadores, pero los investigadores muchas veces, en gran cantidad de veces, se financian con nuestros impuestos, ¿no? Lo que nos quitan. Uh-huh. A nivel mundial, ¿no? Y también, claro, con recursos públicos, con recursos privados. ¿Y los recursos privados cómo se ganan? Pues con la fuerza de trabajo de miles de millones de trabajadores, ¿no? Entonces creo que no es un asunto centralista de ideas, es un asunto colectivo de producción de bienes y servicios en los que todos contribuimos y a los que todos tenemos derecho a participar. Y desde mi punto de vista es... mal entendido Marx, es mal entendido el comunismo, es mal entendido el socialismo, como también creo que es sobrevalorado el capitalismo, ¿no? Claro. Con las críticas que se pueda tener a ello. Claro, porque además dices algo bien importante, o sea, no se podría sostener esto, o sea, sin nuestra fuerza de trabajo. Y además, como que esta idea de yo me compré mi iPhone y soy marxista, dices, pues sí, pero eso implicó también horas de trabajo, de ahorro, ¿no? Claro. De una autoexplotación, etcétera. Claro. Y que también creo que el capitalismo tiene como el peligro de pensarnos como individuos. O sea, como de... Tú eres un individuo y tienes que concentrarte en... Digamos, tienes que concentrar toda tu vida en desarrollarte y desenvolverte como un individuo. En realizar tu individualidad, ¿no? Claro.
Y que es una cosa como muy fea porque nos desconecta de los demás. Exacto. Ese es un punto clave para el éxito del capitalismo, la individualización. Pero una individualización que no existe. No existe. Sí. O sea, creemos que existe, pero no existe porque no vivimos en sociedad, ¿no? Trabajamos en sociedad, producimos en sociedad, ¿no? Somos sociedad, la familia es sociedad. Si tú dices mi familia y yo, la familia es sociedad, ¿no? Uh-huh. Y es una institución. Entonces, esta, creo que tenemos muy interiorizada esta frase de que chillen en mi casa, que chillen afuera, a que chillen en mi casa, pues que chillen afuera, ¿no? Sin embargo, no vemos que eso tiene una repercusión importante, ¿no? Los pueblos originarios mayas, por ejemplo, te decían en un ritual maravilloso que tienen, te dicen, el hombre blanco piensa que puede ver el mundo desde fuera, ¿no? Y entonces analizarlo y criticarlo. Sin embargo, ¿nosotros qué pensamos? Que tienen una frase que es in lack edge, que significa yo soy porque tú eres porque yo soy, ¿no? Esa integridad es lo que nos hace también humanos. Dime un bebé que pueda sobrevivir sin la compañía, ¿no? De alguien, inclusive si la mamá se muere, ¿no? Hay alguien que lo sustituye, ¿no? Sea el papá, lo que sea, somos seres sociales. Nos reproducimos en sociedad, queramos o no. No, y además solemos pensar como en esta idea humanista, ¿no? De que, pues por ejemplo, mi sistema respiratorio es lo único que influye para que yo respire, por ejemplo. Claro. Y entonces me pienso en desconexión con todo lo demás externo. Exacto. Que permite que yo respire, ¿no? O sea, como que es más bien esta idea del individuo. Claro. ¿No? O, no, yo alcancé las cosas solo. O el jefe decide el rumbo de la empresa porque él tuvo la idea, porque él ahorró, porque él invirtió, etcétera, ¿no? Y entonces él decide los sueños de los demás, además, porque es como tú te tienes que identificar con el sueño del jefe. Claro. Y si no, entonces no eres leal. Ajá. ¿No? Pero aquí lo mismo, esa idea la reprodujo. Digamos, seguimos centralizando o dándole valor al recurso, ¿no? El por qué él invirtió, por qué él tuvo la idea, ¿no? Seguimos dándole la centralidad a eso. Las economías alternas dicen, a ver, quitemos esa idea tan central y tan binaria que tenemos, ¿no? Hay, todo se compone de un todo, en conexión con todo, ¿no? Más allá del capitalismo, por ejemplo, inclusive hasta con la naturaleza, ¿no? Es decir, tenemos esta idea de porque somos humanos somos superiores a los animales y entonces tenemos derecho a explotarlos y a tenerlos en cautiverio y demás, ¿no? Pero nos estamos haciendo eso nosotros. Es decir, ¿qué va a pasar el día que ya no tengamos esa conexión con afuera, ¿no? Somos un todo en conexión, exacto. Respiramos porque hay aire, aunque tengamos pulmones y no hay aire afuera, no lo hacemos, ¿no? O si liberamos cantidades de CO2, exacto. Como decías, creo que en el video pasado, ¿no? De Nueva York, uh-huh. O sea, que vemos los superedificios así, pero no vemos que, pues, toda la contaminación que trajo ese desarrollo. Ese supuesto desarrollo, sí, claro. Claro, claro, sí. Creo que la perspectiva justo también, por eso decía que la economía debe, o más bien, no la economía, todas las ciencias, como factores, digamos, englobados, no centrarse solo en los recursos, ¿no? Es muchísimo más allá. El problema es que seguimos dándole tanta centralidad y tanto valor a los recursos, que nos estamos matando por los recursos, y las tasas de felicidad, por ejemplo, van en picada, ¿no? Entonces, ahora hay una nueva rama de la economía de la felicidad, que justo es lo que te comenté. A ver, hay personas que lo tienen y terminan suicidándose, ¿no? Entonces, sí es nuestro modelo alcanzar es el dinero, el dios del dinero, el dios de los recursos. Sin embargo, demostrado está en muchos estudios que eso no es felicidad, ¿no? Y aunque suene idílico, está concatenado inclusive con la economía, ¿no? Tanto hay que ahora está esta nueva rama económica de la felicidad.
¿En qué consiste esa rama de la felicidad? Justo en esto, en decir, entre más consumismo somos más felices, hace esos estudios y esas preguntas, ¿no? Entonces, okay. Lo que hace es ir como analizando los mercados y poniendo en el centro la felicidad, ¿no? Poniendo en el centro la felicidad, no la economía, sino la felicidad, cómo impacta tener más recursos, cómo impacta tener menos recursos, cómo estos modelos de desarrollo impuestos en la mente han influido para que tú consideres que sí es felicidad y que no. O sea, porque ni siquiera ese concepto lo tenemos libre, lo tenemos tan impuesto, ¿no? Tú relacionas la felicidad al dinero, entonces esa economía de la felicidad te dice, a ver, ¿es impuesto o te has sentido? ¿Alguna vez te has sentido feliz sin dinero, sin recursos, alguna vez? No, pues probablemente sí, ¿no? O sea, sí, muchas ocasiones. Bueno, entonces descentralicemos esa parte y hace estudios al respecto. Ah, ok, o sea, es una vertiente crítica de la economía de que no necesariamente porque consumamos somos felices. Exacto. Que también como la idea de la identidad, ¿no? O sea, ¿podrías decir quién eres sin decir las cosas que consumes, por ejemplo? Por ejemplo, o sea, exacto. Es una pregunta, ahí para la gente que nos está escuchando sería una pregunta buenísima, ¿no? Claro. Sí, exacto. Sí, sí, sí. El nivel de consumo que tienes te define, ¿no? Ajá. Pareciera que sí. O sea, afuera, como que entre más consumas, más escala, más valor social tienes, ¿no? Pero pues, en muchos aspectos no es así. Y que además es como el mito de la meritocracia, ¿no? Es porque tú trabajaste, porque tú quisiste, porque te lo mereces. Exacto. Entonces tienes gente como el niño Gucci, que sube un video con ropa Gucci, se vuelve famosísimo, ¿no? Y no hizo nada, ¿no? Entonces yo siempre cuando pensamos esto de la meritocracia digo, pues, ¿quién define quién merece qué? Claro. Y es que aparte, la pregunta es, ¿te sientes más cómodo con unos boxers Calvin Klein? O sea, es decir, ¿sí de verdad te genera un valor agregado tener la marca? ¿O solo es el...? Solo es que alguien te vea que tienes esa marca, ¿no? Uh-huh. ¿Te sientes más caliente con una chamarra, no sé, más calientito, pues, en época de frío, con una chamarra Victoria's Secret a con un chaleco que te teje la abuelita, ¿no? Digamos que esas preguntas hacérnoslas son importantes, porque eso también tiene un impacto económico afuera, ¿no? Tú le sigues reproduciendo ese flujo de ganancia a grandes marcas, pero en la comodidad de ti, una blusa, ¿qué te genera una blusa de marca, una que no, ¿no? O sea, ¿te genera estatus social y eso es lo que buscas? ¿O te genera cubrirte, que esa es la necesidad que tienes en el cuerpo humano, ¿no? Claro. ¿O te genera mayor bienestar unos zapatos de marca a unos normales, ¿no? ¿Cuál es el sentido de tenerla, ¿no? Y no lo sé, pero igual las grandes marcas tienen a su fuerza de trabajo que inclusive explota, ¿no? O sea, no sé, Zara ha estado acusado de inclusive esclavitud de la India, ¿no? Entonces, el impacto que tiene tu consumo en otras personas que no estás viendo, porque por supuesto en los comerciales no te ponen a la mujer explotada en la India o a los niños y niñas que están trabajando en la India haciendo tu blusa. Te ponen el comercial de la mujer exitosa, pero lo que pasó atrás, eso no te lo enseña nunca. Claro. ¿No? O los chips del celular, ¿no? Exacto. Que no te muestran que precisamente, ¿cómo se llama esta empresa? Que incluso puso mallas para que la gente que se tiraran, ¿no? O sea, para los empleados que se querían suicidar. Por ejemplo. O sea, decías, ¿pero cómo? O sea, y por es ejemplo, las cosas que tenemos. O sea, acá el celular con el que estamos grabando, la laptop con la que también se está grabando el video, o sea, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué implica por detrás, ¿no? Exacto, ¿qué implica? Implica explotación, implica de recursos, de personas, ¿no? Pero es otra cosa que tiene el capitalismo, ¿no? Digamos que privatiza las ganancias, ¿no? Privatiza totalmente las ganancias, pero no, y más bien publica o hace público los altos costos, ¿no? Entonces, mientras sea ganancia, sí es para mí, pero los costos tienen que ser públicos, y los costos
los costos públicos los absorbemos todos y todas con el medio, o sea, no solo los que trabajan ahí, que es grandes explotas, también con el medio ambiente, los estamos absorbiendo todos. Y eso, por supuesto, yo cuando vi los videos de Zara, dejé de comprar esa marca, ¿no? No, también tenemos que hacernos responsables de lo que consumimos, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo que estamos buscando es estatus social, ese estatus social está costando vidas, humanas y no humanas, y medio ambiente, ¿no? Y hacernos responsables de ese consumo creo que también es básico. Buenísimo. Pues llegamos otra vez al límite de tiempo. Me gustaría como ir cerrando por acá. Okay. Ya a lo mejor en el siguiente video te preguntaré de los libertarios, ¿no? Como perfecto. Que ahorita están agarrando como mucha fuerza y creo que es pertinente con lo que íbamos hablando. Claro. Y bueno, ¿quieres agregar algo como para ir cerrando? Solo reflexionar, que cada uno, si escucha o ve, reflexiona estos niveles de consumo a los que hemos llegado y si esos niveles de consumo realmente te dan más felicidad o estás buscando una aceptación, ¿no? Social, ¿no? ¿Cuál es el fondo de eso? Claro. Pues a la gente que nos está escuchando, muchísimas gracias. Les recuerdo que pueden suscribirse al canal, que pueden dejar su comentario, que pueden dejar su pulgar arriba o abajo, como prefieran. Que pedirles que compartan este video con personas que puedan interesarles. Y a ti, Yael, agradecerte el espacio, la plática. Creo que es muy interesante todo lo que comentas y que a la gente le va a gustar. Muchas gracias, Javi. Al contrario, gracias a ti. Nos vemos el siguiente domingo con un video nuevo.